Buenaventura Nepomuceno Matallana nace en Chiquinquirá, Colombia, en septiembre de 1891 y muere en Bogotá el 24 de enero de 1960. Conocido como el Doctor Mata o el Tinterillo Asesino, fue un criminal colombiano acusado, juzgado y condenado en 1949 a 24 años de prisión por el asesinato del comerciante Alfredo Forero Vanegas, aunque se sospechaba que también era el autor de varios asesinatos y desapariciones de otras 6 o 7 personas a quienes engañaba haciéndose pasar por abogado para que le firmaran poderes amplios sobre sus propiedades, con el pretexto de grandes negocios, después de lo cual desaparecerían o eran encontrados muertos. Su proceso alargado y dificultado por las argucias del acusado experto Leguleyo y por la debilidad de los organismos de investigación causó gran sensación y expectativa en la sociedad colombiana. El juez tuvo que solicitar un préstamo de un teatro para realizar las audiencias por la gran afluencia de público. Gabriel García Márquez, en una de sus crónicas, señaló: las audiencias públicas que se adelantan en Bogotá para juzgar a Nepomuceno Matallana, el célebre Doctor Mata, están haciendo la competencia a El Derecho de Nacer, refiriéndose a la radionovela que en ese momento tenía la más alta sintonía nacional. Durante su juicio, se fugó dos veces, una de ellas durante los disturbios del 9 de abril de 1948. Sobre los eventos que se le imputaron, Matallana jamás aceptó responsabilidad. El veredicto del jurado fue condenatorio por unanimidad a la pena máxima de 24 años según lo vigente en ese momento en Colombia. En las mismas condiciones fue condenado Hipólito Herrera, su cómplice activo en el asesinato de Forero y quien confesó en el sitio que habían enterrado el cuerpo de Forero a cambio de un caldo de gallina. Sin embargo, mientras cumplía la sentencia en la cárcel, el panóptico en Tunja se declaró la nulidad en el juicio debido a fallas en el procedimiento y al final de la década de los 50 se inició la segunda audiencia pública contra Matallana por el crimen de Caderitas, como llamaba la prensa el asesinato de Forero por el lugar del páramo de Calderitas en que ocurrió. Falleció en la enfermería de la prisión en la cárcel Modelo de Bogotá a causa de una bronquitis con insuficiencia cardíaca, mientras esperaba el resultado de la nueva audiencia con otro jurado y tras 11 años de encarcelamiento. En la literatura sobre la vida del criminal de Nepomuceno Matallana y sobre el proceso en su contra, se han publicado libros de crónica periodística basados en el reportaje y noticias de la época. En el libro Los monstruos en Colombia sí existen, de Esteban Cruz Niño, se compilaron detalles de la infancia y juventud del asesino, así como la reconstrucción de sus asesinatos. En la televisión, en el año 2014 se estrenó en Colombia la serie de televisión Doctor Mata, basada parcialmente en su historia, dirigida por Sergio Cabrera y protagonizada por Enrique Carriazo.